En más informaciones, sindicalistas de la alcaldía de Soyapango se concentraron frente al Palacio Municipal para denunciar la falta de equipo en el área de aseo. Ellos aseguran que solamente funcionan 7 camiones que no dan abasto para la recolección de basura en todo el municipio. Según los miembros del sindicato, el personal de la comuna debe ingeniárselas para cumplir con las obligaciones, pues no cuentan con las herramientas necesarias. Hay 24 zonas, pero solo hay 7 camiones que funcionan. No es que estén en buen estado, pero que caminan todavía de milagro. Aseguran que el edil hizo una titularización por más de 7 millones de dólares y pese a esto no ven mejoras en los equipos. Pero nosotros no vemos camiones nuevos, no vemos camiones en buen estado. No vemos herramientas nuevas, no vemos equipo adecuado, no vemos uniformes nuevos. Por su parte, el alcalde Miguel Arévalo respondió que para la adquisición de cualquier material se debe seguir un proceso. Nosotros no tenemos bolsadas de dinero y vamos a ir a comprar ahí a la ferretería. Todo se sigue un proceso de licitación. Hay una ley que se llama la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, ¿verdad? Y el que violente eso va preso. Señaló que este tipo de actividades por parte de los sindicatos responden a una agenda política. Ellos dicen que, y lo han expresado así, que no se van a entender conmigo sino con el próximo alcalde. Más claro que eso no hay, ¿verdad? Por eso yo asumo y resumo que ellos llevan una agenda política. Los sindicalistas exigieron al edil retomar la mesa de negociación o aumentarán las medidas de presión. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.